ya llegó la gente, para que sigan saliendo, no os digo la cosa. ¡Oh! Bueno, estamos... Bueno. Voy a bajar un poco esto para que ustedes puedan ver el chat ahí arriba, como buenas bitches que son. Bueno, escucha. Bienvenidos a todos nuevamente a Gabito Tito Luciano Taveras Bloom. ¿Está la Bloom? ¡Hola, gente! ¡Bloom! Los chicos están, pero mira. Bueno, llegué primero y me banean, hijos de puta. Y bueno, Jefferson, algo habrás hecho. Hoy me sponsorea Benjamín. Saludito a los chicos de Benjamín que les pague estas galletas. Miren lo que son. Me coca esto, ¿eh? Mira, pasa que el croma me lo... Mira. No, Steel no es el Steel Soul. Él es Steel Jax. ¡Atención! ¡Atención! Vamos acá, vamos acá. Déjame que me acomode. Mira. ¡No robo! Me lo que está en la concha de tu madre. Hola, sonido estereofónico. Saluditos a Jefferson, a Vengador, a Taveras, a Google, a los crack, a Steve. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Vamos! Hagan como la Bloom, culeo, hostenme. Pone host. Entra a tu propio canal y pone host. Yo voy a ver quién me hostea. Y les voy a mandar un saludo desde la cámara. Déjame ver quién me gestiona. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vamos a hostear. Para que yo tenía un lugar para ver lo del host. Ay, Dios. ¿Qué fue eso, Alex Toscano? ¿Por qué no se escucha lo de Alex? Alex Toscano 79 Chir. X5. Hola, fe de tiempo sin verte. Solo quiero decirte que ya me estoy recuperando de algo que yo no sabía que tenía. Está cham... Algo está... Paren, ¿por qué sale eso y no sale lo que yo puse? Me cago en la mierda. No me gusta. Yo quería que salga el money money o algún coso de eso. Bueno, no me salen los atajos que yo puedo ver en la gente que me está hosteando. Entras y me hosteas. Pero escucha, estamos viendo un poquito de War Robo, lo que se vino de la actualización 7.0, que ya está activa. Me avisó Steel. Saludito, Bloom. Un beso. La chilena más linda. Escucha. A ver. Angry Johnny. Déjeme hablar, culiado. Hay un mosquito. Tremendo lo que se viene. Esto, para. Porque está oculto, acá está. ¿Qué pasa? Alexito, ¿está bien de salud, Alex? Ahí está. Miguel, cosa, la Zulma Lobato me sigue. Un beso. Escucha. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió coso, boludo? Bueno, ya lo vamos a ver. ¡Ah! ¡Bajé! Bueno, War Robot 7.0. Escucha. Aguante Google porque no tengo estilo acá. Fede, ¿por qué estás en Twitcher? No entiendo esa pregunta. Observa esta imagen. Observa esta imagen. Mira. Para opa. Mira. ¿Te gustó? Las nuevas explosivas. Mira. Mira. Realmente, qué skins tan extrañas. Independientemente que te guste o no te gusta, es como que... Esta está buena. Pero esto es como que... Ponele cualquier cosa. Agarra cualquier herramienta que tengas ahí en el editor de imagen y ponele. Está buena, boludo. ¿Será? Esta es para la skin del Shell, ¿no es cierto?
¿Por qué se lo confunden a Steel y al Banana? El Banana es el que hace la voz de Homero y se pelea con Deportivo Morón siempre. Y Steel es el Steel de toda la vida. Oh, IOE, mierda de IOE. Ni siquiera hablan parecido. Los dos tienen una voz gruesa de locutor, pero no. Uno habla IOE con la L, alma, y Banana putea como un mexicano. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver uno con el otro. Báñamelo. Báñamelo. Báñamelo los crack. Bueno, atención. Ayer quisimos ver una película y no pudimos porque solamente la pueden ver los que tienen Prime. No todo el mundo tiene suscripción de Prime, pero bueno, se nos frustró. Este es un arma, ¿eh? Escucha, desde que arranca War Robot, 7 años. ¿Qué pasa? Me cago en la puta que me empieza el video. XX Spartacus XX oficial. Bien. Ahí está tu agüito de manantial. Acá tengo un matecocio. ¿Me dejan arrancar? ¿Me dejan arrancar? Gracias. Gracias. Hace 7 años empecé una gran historia. Y hoy me desperté pensando en War Robot. Bueno, 7 años de War Robot. Perfecto, celebremos. ¿Por qué ponen aniversario y no ponen cumpleaños? Alexito. Alex Toscano 79 Chir. X5. Pues tenía depresión y yo no sabía que yo tenía eso hasta que fui a México. Y ahora me siento poderoso y con mucha energía. ¿Qué vas a tener depresión? La concha de tu hermana. Me llego a enterar que tenés depresión. Te cago matando, hijo de mil puta. La verga deprimida tendrá. No empiecen con pelotudes, cura. Tienen 15 años, cura, y ya están con depresión. Decime que tenés, hijo de 50, 80. Escucha. Obtienes un bono inicial, como siempre. Con llaves, monedas del evento, en la función de la pinchila. Nuevo robot Orochi. Arma de edición especial, estas. Paint job. No sé, guarro. Shelly Orochi. O sea, ya el Orochi viene con un paint job. Un blow job. ¡Para, Vengador! ¡La concha de tu hermana! Ahí está, para vos. También encontrará. También encontrará. También encontrará diferentes premios garantizados adjuntos a diferentes tipos de cajas. Esto es muy importante. Premios garantizados adjuntos a diferentes tipos de caja. O sea, que ya va a haber una caja en donde en el progreso ya te dice el premio especial. No es una incógnita. Premios garantizados. Vos conseguís esto y te garantizamos un arma. Punto. Cuando complete su progreso hacia la recompensa garantizada, la siguiente caja proporcionará esa recompensa en particular. O sea, si te dice te vas a ganar una Bluetooth, te va a aparecer una Bluetooth. Así que ahora sabes con certeza lo que algunas de esas cajas tienen para ofrecer. Perfecto. Gracias, Pixón. Bueno. Tenga en cuenta. Tenga en cuenta que las mercancías de premios especiales no van a ninguna parte. Las cajas marcadas con una etiqueta de premio especial le brindarán mejores recompensas como lo hicieron antes. Lo mismo de siempre. Las cajas más zarpadas van a tener las mejores recompensas. Lo que va a hacer esto va a ser una carrera contra el tiempo. Yo sabía, culeado. Mira lo que viene. Campeonato de gladiadores. Escaramuzas. Y una serie de tareas de eventos. O sea, la serie de tareas de eventos te va a tener durante toda la semana. Pa, 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 tarea. Las escaramuzas para ganar pelotudeces o probar cosas extrañas. Y los campeonatos que espero que sea algo por puntaje, que termine el fin de mes, no sé. Vamos a ver eso. Además, se viene... Ira de un K. Espera 7 segundos por el aniversario y abrí otra. Que tire de un... de 1000. Ah, que tire... Oh... ¡Eh! Alex Toscano 79 Chir X5. Pues los síntomas que tenía era poca energía, mucho sueño y no sentía empatía por nada ni por nadie. Y pues me daba todo igual, entonces decidí ir a México, pues porque ya tenía como 4 años que no iba. Y siento que fue como una terapia de varios meses. XDXD. Siento que se me cargaron las pilas. ¿Sabes cuál es el problema? Y sácame esto, porque vamos a... Si me empezamos a hacer, voy a hacer el consultorio de Fede en directo. Escucha, sácame la música, la concha de tu madre.
Escucha esto y que te abra la mente. ¡Paren de canjear pelotudeces! Si se te cargan las pilas, tené mucho cuidado con cargar las pilas. Porque si se te cargan, eso quiere decir que se te van a descargar. Te la dejo ahí picando. Es mejor no tener pilas. Ser un Goku. ¿Qué pila? ¿Ni qué pila? Me llego a enterar. Lo vamos a hacer bosta, Alexito. Me llego a enterar que anda en algún problema. Me llego a enterar que anda en algún puterío, en alguna depresión, en alguna pinchila. Te voy a matar. No seas cuidado. ¿No era que se culiabas a la prima? Vamos, yo quiero el éxito de siempre. Quiero el éxito de siempre, acá. Me voy a tatuar a Alex Toscano. 29 cheers. Ese me voy a tocar. Tatuar. Vamos, viejo. ¿Qué depresión? Recién me entero que tenías depresión, hijo de puta. Te voy a matar. Bueno, vamos para arriba. ¡Pero déjeme hacer el video! ¡Voy a estar leyendo todos los chats! Nuevo mapa, Abyss. Un poderoso complejo minero ubicado sobre, ya sabes, esto. Mira. Esto, papu. Si lo habremos visto. Mira. Aparte yo, en los otros directos me acordé. ¿Dónde estará Alexito? ¿Dónde estará Alexito? Anoche hicimos un directo tremendo. Y Alexito, ¿dónde anda, culo? Mira. ABC. Estas dos balizas se pone heavy, esto. Estas dos. Conquista estas dos. Te chupo un huevo porque tenés esta otra. Acá, la E. Vos salís acá, agarrá la A, la B. Salís en D, agarrá la A, la B. Esta te chupa un huevo. O sea, estas van a ser las heavies. Y acá arriba en este techo, se van a volver locos todos los campers. Así que atención. Y acá está bueno porque vos podés esconderte ahí y campear acá. Directamente. Campear acá. Pasa que se puede venir uno y te da vuelta la sucia. O sea, va a haber que analizar bien esto. Alex Toscano 79 Chir. X5. Pues la prima la dejé cuanto con mi ex, así que aprovecha a ir a México con mujeres de la vida galante XDXD. Y me dejaron las piernas tambaleando que ni podía caminar. Yo sabía. Claro, ahí cargaste las pilas, hijo de puta. Bueno, este es el mapa. Alex Toscano 79 Chir. X5. Ayer no pude entrar en tu directo porque estaba pasando la frontera y tardé como 5 horas XDXD. Teletransportes. Ya lo vimos. Dice que es una tecnología de Icarus robada. Nuevo Titán. Charanga. Sácame la música. Vamos a ver esto. Ya lo vieron, ¿no? Lo vamos a ver. They keep building them bigger and bigger, don't they? Meet Sharanga, a sniper titan by Yan Di. This towering monster is equipped with 3 alpha slots. That's a ton of firepower already. But Yan Di Ventures found a way to take it one step further. Sharanga's main ability overdrives all 3 weapons for a short time. When used at the right moment, this ability allows for devastating volleys. To go against Sharanga in the open is a certain death. No. Mira esto. Mira el Sharanga donde está. Ya se lo culearon a Vortex, se lo culearon a los Harumemin, se lo culearon todo, pero el tipo está parado ahí. Is a certain death. No shell. Those shields aren't that thick. Snipers like Sharanga often become wanted targets. ¿Qué hace el Sharanga ahí? Paradito, nadie lo ataca. Claro, va a disparar. Nunca en World Robot van 3 robots así juntos como lo acabamos de ver ahí, mira. Muy raro. Me ha pasado y los he congelado, pero mira. Vienen los 3 juntitos, mira. ¡Oh! Mira un camino. Sharanga. ¡Oh! Te van a tirar un tiro y te van a romper. Often become wanted targets on the battlefield. Phase Exile is Sharanga's answer to that problem. A target hit by this ability becomes slower and loses the ability to fire and capture beacons. It also becomes immune to any damage. Phase Exile basically sends your enemies into phase shift, but not when they want it. This wins your allies some time to support you. Here, Hawk attempts to melt through Sharanga's armor.
it gets pretty dangerous. But look, Sharinga sends Hawk into exile. The robot will continue flying. No. Escucha. Todo esto que te muestran acá es falso. O sea, me refiero a que ellos pronostican o te muestran cómo el robot va a jugar en la partida. Y es falso, como en todos los videos que muestran. Cuando salió la Shock Train, me acuerdo que se le habían puesto una Shock Train al Cossack. Y el Cossack arriba de una pinchera, de un mapa, y de ahí le tiraba y mataba a tres. Es mentira, no se da así el juego. Y acá te está mostrando que viene un Hao Jun de golpe y el tipo se banca el disparo. El Hao Jun que te va a ver, ni te va a romper la vida. Te va a romper la vida. Y si baja, te tira con todas las armas. Y activa el Feishu. Mentira, culo. Y si le activa el Feishu y pelotudo, porque no le vas a poder disparar. Esto lo hacen porque eso no es técnica de marketing. Without its deadly laser beam. As Hawk recovers, it becomes easy prey for the Titan. ¡Matar de un disparo! ¡Mentira! Y lo probé yo en el test server, le puse las mismas armas. No pega nada, hace nada. ¡Mentira! ¡Fake news! And here, Sharinga buys just enough time for its teammates to arrive at the beacon. Phased out enemies have no effect on territory control. Técnicas que en la puta vida vas a hacer. Voy a decir, sacar el Sharinga, que el Sharinga lo sacas al final, para evitar que alguien capture la baliza. Entonces le tiro el Phase Shift, porque el Phase Shift hace que no capture la baliza. ¿Qué pelotude? Oh, and scorpions. Those pesky ambushers will think twice before jumping at you. If your ability is not on cooldown, of course. Be watchful. Se dieron cuenta, ¿no? Salió el escorpión y se dio vuelta y le tiró el fish. Alex Toscano 79 Cheer. X5. Es marketing para los que son nuevos en comerciales para llamar la atención, pero los que ya somos veteranos ya sabemos todo eso, y el modo de juego XD. Tal cual. Although, even if Phase Exile puts your enemies out of action, it doesn't shield you from danger. It only buys you time. You may still find yourself in trouble when facing enemies who use cover to approach you before launching a direct attack. This was Sharinga's overview. Keep your distance, mind your cooldowns, and 3 alpha slots will do the rest. Happy hunting, commanders. Bueno, horrible. A ver, horrible no. Me gusta, yo ya hablé del Sharinga, me gusta el concepto del Sharinga y toda la verga. Pero como te lo muestran, no es como va a funcionar. Vas a ver, no lo pusieron ni contra ningún Arturo, contra ningún Milo, se lo van a culear. Es un robot muy expuesto. Si lo sabes usar, podés hacerla sucia. Un tiro cada 20 horas para cargar esas armas. Si ya le pones otras a la ametralladora, bueno, podés hacer un culeado. Pero no lo han enfrentado con robot en serio. ¿Qué le han puesto? Un Stahl, que era una araña de mierda. Le tira el Phase Shift, le pega un tiro y ya está. No. Entonces, no han mostrado la verdad de las cosas. Te lo promocionan bien, pero va a haber dos aspectos. Si vos lo compras o lo tenés de una forma y no sabe cómo manejar, si culiando le agarro la mano, listo, va a ser un titán que no le vas a dar. Pero si te haces experto, tenés que inclinarte por sus potencialidades. No te vas a exponer porque este robot, con lo que le tires, lo haces mierda, ¿eh? Con lo que le tiren a este bot, lo hacen bosta. No tiene defensa. La única defensa es que tenga la habilidad activada para tirársela a uno. Pero vos luchás contra 6 y un equipo de mierda que nunca te hace la supresión, ¿me entendés? Este robot sirve para que lo estén curando, para que esté bien de heal. Es camper, es al pedo. Vamos. Alex Toscano 79 Cheer. X5. Por cierto, Fede, con el celular nuevo que compré ya volví a los robots. Y pues va fluido, pero yo tengo el presentimiento de que ahora los bits son más lentos que antes. Hay algo con Twitch. Ya me voy a fijar. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué salió. Escucha, hay problemas. No debería salir el triangulito. Debería salir...
los emojis que puse yo. Tal vez cuando nos vamos al vivo esté configurado de otra forma. Ya lo vamos a ver. ¿Qué pone? Hay Master Hunk has donated 100. 100 pesos. ¿A dónde? ¿Por qué? Si es real, gracias. Y si es mentira, sos un hijo de puta. Toma la que te quepa. ¡Escucha! ¡Escucha, Hank! Porque está más... Face Exile. El titán obliga al robot enemigo a reducir la velocidad. Y perder la capacidad de infligir daño. Reparar aliado o capturar baliza. Sin embargo, también hace que el enemigo sea invulnerable al daño y cualquier efecto sea... Anda a la concha de tu madre. Alex Toscano 79 Chir. X5. Perdón, no era bits, era bots XDXD. Tigre bonito, ¿qué hacen, culia? Dejen de poner. No me engañen. No me engañen. Orochi, sácame la música. Escucha. This time, Space Tech went to basics and reinvented a wheel. Oh! Orochi is not just a walking robot. Me gusta el Orochi. Once you press the ability button, it transforms into a rolling speeder. Ah! Chase down enemy mid-rangers or get away from their brawlers. When it's about speed, you will have a clear... Para! Esto es para capturar baliza, boludo. Mira. Get away from their brawlers. When it's about speed, you will have a clear edge. Orochi is a saboteur robot, which means it is good for capturing beacons and hit-and-run tactics. Uh-huh. To help you do that, Orochi also gains stealth for the duration of its ability. You will still be visible to the eye, of course, but not to the enemy weapons. They just won't lock on you. On top of that, Space Tech gave Orochi a multi-purpose corrosive cannon. As long as your ability is active, the cannon will automatically snipe enemies within its range. The corrosive nanorobots will keep eating through their hulls even after you switch the target. Your prey might not notice them at first, but if they forget about you, atención, la habilidad integrada tiene corrosión. They will definitely feel it later. Orochi thrives on hit and run tactics. Here, for example, it outflanks enemy brawlers to attack Hawk, which just got vulnerable after landing. As the brawlers decide to cover their ally, Orochi rushes through. Once the job is done, it uses the ability again to escape. Oh, and look how Orochi's cannon fends against those pursuers. Lesson taken. Pursuing Orochi is rarely a good idea, even if it's in your name. Ah, Oloro tiró dos tiros, los otros no disparaban y explotaron los dos. Los tres. There are quite a few things on the market that Orochi fears. If the enemy, for example, sees through your stealth, then you'd better find physical cover. And remember that splash damage is a threat, even if the enemy can't lock on you. Orochi is perfect Bien. For those who prefer cunning maneuvers. Lo que dice ahí es que si te ven, dan sigilo, anda y escóndete normal. Y la explosión de las cosas también te puede romper el culo. Eso está diciendo. To frontal assaults, run for the beacons, or try to hunt down enemy VIPs. Orochi has an escape plan in any case. Let's roll. Happy hunting, commanders. Escucha. Lo que pasa es esto. Bebe agua, dice Diaguito. Lo que pasa es lo siguiente. Ya lo probamos en test server y este va a ser un robot que va a ser más fácil adaptarlo al juego, porque es un culeado rápido. Pero están los Nitro Unit, que ya están en el juego o no, porque el Nitro Unit está en el T-Server y yo le puse a este hijo de puta 3 Nitro Unit y módulo de salto. Va para todo lado, es una locura. Banana Tigre, ¿por qué? Escucha, Orochi, conviene el conjunto de tecnología de la concha. Viper Strike, el robot corre, activa sigilo y comienza a moverse a mayor velocidad, disparando proyectiles corrosivos al enemigo. La habilidad tiene 2 cargas. Bueno, es la habilidad del How One. Tira esos hilitos. Son hidras. Hidras con corrosión. Si le ponemos módulo paralizador también, pero se chupa un huevo. Preferiría el módulo de salto por sobre todas las cosas. 2, inflige radio. Esta bota, corrosivo y sigilo.
Bastante simple el robot, pero bastante rápido. ¿Qué mierda? Tú, un mosquito. No eran más armas titánicas. Striker y Grike. Es la que se puso el Orochi arriba. Se le dice... ¿Nos odia Fede? No, ¿por qué? Esta es la Shocktran gigante. No, ¿qué vamos a hacer para nuestro cumpleaños? Bueno, hace una Shocktran, culeo, que no lo usa más. Es la gigante. Bueno, perfecto. Eso. Falta la otra que no la han puesto. Arma super pesada de largo alcance que dispara un impulso. Es una Shocktran, no hay nada raro, no, no. Y la Kraid es la ametralladora de energía, es una Avenger de energía con corrosión, punto. Pero es muy corto el daño, taca, taca. Si consigo el Orochi, sí, por supuesto. Todos los robots, por ejemplo, el Dimitri al 12. Orochi también. Las cosas que no me convencen no las subo, ¿eh? Escucha. Reelaboración de los drones. Con esta reelaboración queremos que los drones estén más enfocados y sean más simples de administrar. Tanto cuando estás haciendo una construcción como en el campo de batalla. ¿A qué se refiere? Cuando te metes a equipar en la ficha y a dónde está el drone, el chip. ¿Y qué hace este chip? ¿Y dónde lo pongo? ¿Y cómo? Es un quilombo. Entonces lo han querido simplificar. Claro, lo simplificaron básicamente como hacen ellos siempre. Lo nerfearon. Punto. Punto. Y ve un dron. Siempre sabrás que está construido para picar. ¿Qué está diciendo? Si ves un dron corrosivo, sirve para eso. Punto. Es un módulo nomás ahora. Se han transformado en módulos. No más planos. A la bosta. Los drones se convierten en unidades únicas con roles especializados y características predefinidas. Módulos. Cada dron vendrá con un número fijo de ranuras de microchip que se ajustan a su función de combate. Pero pará, antes eran 8 ranuras por coso legendario, ahora seguro van a ser 4. O muy pocas. Cada dron tendrá una habilidad única, basada en roles, que será un microchip incorporado mejorado al principio. Cada dron tendrá una habilidad única, basada en roles. Módulos. O sea, el módulo que te hace esto o que te hace esto... Acordate que todavía no te estoy tirando la más fuerte, que después vamos a ver esto que leo, lo vamos a ver como lo puso Pixoni. Hay chips que te van a dar escudo. Imagínate, ¡bloom! Todo lo que puede pasar con eso. Los drones tendrán menos ranuras para microchip. O sea, si tenías un dron con 6 y coso, ahora van a tener menos. Yo quiero saber qué va a pasar con todas las combinaciones que ya teníamos. ¿Se van a transformar? ¿Se van a eliminar? ¿A dónde van a ir? En general... Lo que significa que serán más baratos de ensamblar. ¡Ay! No me quieras vender eso. Es lógico que va a ser más fácil si en vez de tener 18 espacios, tiene 2. Pones uno acá y uno acá y ya está. Y los microchips serán más poderosos. Como la excusa de que... Bueno, tenías 10 microchips para un dron legendario. Bueno, ahora van a ser 5. Bueno, pero los chips van a tener más poder. ¡Ah, seas culeado! ¿Cuánto? Un 25% menos van a costar. ¿Cuánto van a aumentar de poder...? Están raideando. Yo no sé por qué salen cosas nuevas. Gracias. Raidenme. Hostenme. Hosten este canal. Escucha. Todos los microchips costarán 25% menos de oro. O sea que ahora, el microchip que te compraste a 5.000 de oro, ahora, que tenía un montón de chips y un montón de boludeces, ahora va a tener menos espacio, menos energía, menos todo. Y va a salir más barato. ¡Mama! Vamos a leer este artículo. ¡Oh! 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 ¡No! Alguien que se ponga a laburar ya y busca la tier list de esto. ¡Oh, no! Menos mal que lo simplificaron, chicos, ¿no? Menos mal que lo simplificaron. Bueno, acá tenemos toda la data. Déjame seguir ir para atrás. Sí, sí creo que den el charán en los cofres, por supuesto, sí. Y acá se viene el quilombo. Game Room Migration, para que lo vayan leyendo conmigo.
¿Se acabó Facebook Game, esta bosta Game Room? Entonces tienen que ir o a Steam o a My Games. ¿Querés saber qué es My Games? ¿Por qué no me sale My Games? Esto es My Games. Esto es My Games para todos ustedes. Uy, qué bueno que está. Es una store en ruso. My Games. Nijinak. Que tenés jueguitos. Were Rabbits. Were Face. Es como una mezcla de... Está bueno, o sea. Está bueno. La verdad acá no es que uno mejor que el otro. Directamente es un beneficio para todos nosotros. Cuanto más cosas para tener juegos, mejor. ¿Me entendés lo que te digo? Porque uno dice, no, este está choto, tiene juegos truchos. No. Tenés Steam, tenés Epic Games, tenés EA, tenés toda la mierda. Tenés My Game, tenés todo, todo. Aprovecha todo. Así que esto también, yo creo que hasta tengo... Ve, mira, está en inglés, en francés, en alemán, en chino y en coreano. No había español, pensé que había español. Yo me lo bajé de My Games, me hice una cuenta. ¿Tengo un mosquito, culiao? Bueno, ahí tenés varios juegos, mirá. Warface parece Warzone, ¿me entendés? Que es lógico que usan cosas parecidas. Mira, Tactical es un juegazo, Tactical. Mira, Dino Squad. O sea, Pixonic está poniendo esta balaganza en esta plataforma y calculo que... A ver. Alertas de donaciones. Mira. La mujer del Colorado. ¿Quién puso plata acá? Queremos ver quién pone plata. Contactos, presenter, mi big deal, my game store, for partners, for inversor, ¿ve? Para inversionistas. Ya nos estamos yendo a la mierda. ¿Querés ser un inversionista de My Games y poner la tarasca acá? Bueno, hola. A ver. ¿Quién financió? Más game. Bueno, acá pone todo lo que le gusta a usted de quién pone la plata, quién saca la plata, quién tiene todo. Acá lo ves. Listo. Bueno, My Games o Steam. Tenés que elegir. Si vos eras jugador de Facebook Game Room, que se va a ir a la mierda, no sé cuáles son las causas, habría que investigar por qué cierran toda esa plataforma. ¿Ok? Acordate de hostearme el canal este, porque ahora vamos a jugar un par de partidas. Dicen, bueno, ¿y mi progreso? Yo vengo jugando en Facebook. Bueno, te vamos a dar la posibilidad. Durante estos días se les va a activar arriba en War Robot un botón para que migren su cuenta, su clave y todo. ¿Sí? Mientras están jugando. No es que te lo hacen automático. Vos no la migraste, cagate, Antonio. Como Escanor, que no pone Google Play y después borra el progreso del juego, perdiste todo. O sea, más o menos así. Tenés que migrar a cualquiera de las dos. A una, no podés a las dos. O Steam o My Games. My Games, no sé con quién va a jugar. Si está ligueado con quién. ¿Con Android? ¿Con quién está linkeado ese servidor? ¿Te pensás que son servidores donde alojan primero tu información y segundo, como es un juego online, tenés que tener acceso a algo? Yo no sé cómo va a ser. En Steam ya tenés toda una plataforma en donde si vos te vas a Steam, vas a jugar con la gente de Steam. Punto. Así que allá es un salseo aparte. Pero tenés los beneficios de que Steam es una plataforma pura y dura que funciona espectacularmente. Así que si te vas a Steam, perfecto. Pero si te vas a MyGames, te dan 500 de oro. ¿Por qué? Porque es una plataforma nueva y lo que quieren hacer es levelear. Yo digo todo levelear. Promocionarla. ¿Ok? Bien. Si juega en Game Room, verá una ventana emergente cuando ingrese el juego que le pedirá que transfiera su progreso. Hará un tutorial paso a paso cómo hacer esto disponible en la concha de tu madre. Listo. Para transferir su progreso, haga todo esto. Chúpeme la verga. Bien. Perfecto. Cambios de equilibrio. Y acá se pudre todo. Bájame un poco la volumen. Leo. Fede, ¿cuánto directo de Twitch? Listo. Volvemos a banear a Taveras. ¿A dónde está? Banear el hijo de puta. Saludito. Fede, ¿y si te reporto? Equipo de dinosaurio. Fede, ¿cuánto directo en Twitch? Bueno. My game. Pues son 500 de oro. Yo me iría a Steam, verdaderamente. Es toda tu cuenta. De todas formas, creo que en un futuro todos tendrían que jugar con todos. Pero bueno, hace 7 años que venimos jugando y Steam es un mundo aparte. Sí. Andá a comprar las cartas. Las cartas de Streamlut, hijos de puta. Pónganme un Michael Jordan acá. Devastator. Estragos y dispersión, que en realidad es esta. Havoc. Mira.
Son las Bluetooth, chicos. Las Bluetooth. Todavía no salió, por lo menos hasta antes de empezar el stream no salió, pero para iOS sí, me lo mostró Steel, que ya actualizó para iOS. Así que, o en unas horas sale, o mañana lo tenemos que tener. Pasa que... tiene que terminar la última tarea, la han metido justo al último. Escucha. Intervalo de recarga de las Bluetooth. 1,25. Ustedes piensen de esta forma. 1,25 es un segundo. Pa, 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 pa. Bueno, no así, pero es 1,25. Bueno, ahora le metieron 25 segundos. ¿Por qué? Voy a decir estos ajustes de mierda. Pero a manera global, se siente que tardás más en disparar. Se lo hicieron a las Taran varias veces. ¿Cómo se hace un raid? Te metes a tu propio canal y te vas a donde dice, hay un botón que diga host. Hosteas y elegí mi canal. Host. Me tienen que alojar y se llama host en ustedes. El raid es cuando nosotros todos juntos nos vamos a otro lugar. Eso es un raid, es como un asalto. Ustedes lo que tienen que hacer es meterme un host. Mientras ustedes están acá, ustedes están emitiendo el canal al mismo tiempo. ¿Se entiende? Como que muchos están sincronizando el tele y lo ponen ahí para que lo vea la gente. Mientras ustedes están acá. Bueno, escucha. Entonces, este cambio en segundos se va a sentir. Se va a sentir. Y lo van a probar y después verán si se abusan o no. ¿Por qué? Porque todavía no hay armas nuevas, además de las explosivas. Entonces, las Bluetooth dice que tenían mucha ventaja en relación a las otras armas. Claro, ¿por qué? ¿Por qué tenían mucha ventaja? Si la arma por sí sola era una mierda. Solamente por la presencia del escorpión. La presencia del escorpión hace que las Bluetooth tengan muchísima ventaja. Porque se te ponen atrás y te disparan. ¿Me entendés? Solamente por eso. Si no existiera el escorpión, no la balancearían a las Bluetooth. Directamente dirías, bueno, lo malo, la contra que tiene la Bluetooth es que tenés que estar a 200 metros. Y lo bueno que le hace el arma es que saca un montón. Entonces no deberían modificarlas. Pasa que hay un robot que soluciona el problema de la distancia. Es el escorpión. Gracias a eso, las nerfearon un poco. Espero que esto... yo sé que se va a sentir un poco. Hay que preguntarle... yo tengo una, Mengeche tiene otra, no sé quién más tiene Bluetooth. Y el daño va a ser reducido un 10%. Y acá es el nerfeo grande. ¿Por qué? Porque sobre que vas a disparar despacio, vas a bajar un 10% de daño, que es mucho. Si, y yo daba un ejemplo grande. Si vos leveleaste el arma al 12, ¿sí? Y saca 10.000... le va a sacar ahora 9.000. Es mucho lo que te sacan. Y encima va a disparar más lento. O sea, te sacan un 10% de todo tu daño. Entonces, es lo mismo que la subiste al 12. Bueno, se da cuenta que ahora la tenés al 9, al arma. Entonces, sí, no se han culeado, boludo. Pero esto no quiere decir que después la suban. Porque después suben armas. Y va a ser en relación a cómo juegan. Si desaparece el escorpión de la faz de la tierra, como desapareció el Hellburner, como, bueno, ahora y Pulsor, como desaparecieron muchos robots de la batalla, no andás viendo Stalker por todos lados, Doc, no ves Galahad. ¿Dónde has visto un Galahad? ¿Hace cuánto? Bueno, imagínate que desaparece el escorpión como un Galahad. Bueno, puede ser que la Bluetooth la quieran mantener, porque no es lo mismo que se mantengan las armas que se mantengan los robots, porque los robots es lo que queda viejo. En cambio, la arma sigue manteniéndose porque se encastra en cualquier robot nuevo. Entonces las armas tienen una prioridad por encima de los robots a nivel del juego. Entonces los rebalances para armas pueden subir o bajar. Entonces esto no va a ser para siempre. Hay una gran posibilidad de que este cambio no sea forever, sino que por la presencia, repito, del Scorpion, se da este nerfeo. ¿Ve? Dice que las armas de corto rango tenían una ventaja por encima de las de largo o medio alcance, que por eso la vamos a nerfear, y la concha de tu madre. Es lógico que es por el Scorpion. Hellburner. No self damage, o sea que ahora no se hace autodaño por explotar, que era la condición de un robot kamikaze. Ir, explotar, hacer daño a todo el mundo y que te cueste que te sacas la vida. Perfecto. En ese momento creo que estaban los módulos para curarse. Salían todos con un escudo, un ansil y listo. O alguien te curaba o qué sé yo. Bueno, ahora como salió el Shell con la misma habilidad, porque dijeron, che, qué habilidad nueva podemos hacer. Usala de las que ya ves. A ver, copia y pegá. Hicieron eso. Hicieron un Shell con escudito y que explote como el Hellburner. Bueno, entonces, pará. Rebalanceame el robot viejo. El Hellburner. Entonces el Hellburner tampoco se hace daño porque el Shell no se hace daño. Entonces, si vos tenés un Hellburner leveleado, lo podés usar. Teniendo en cuenta que es un robot capturador de baliza para hinchar las bolas. El Hellburner es un robot para hinchar las bolas.
Ve, dice, esta mecánica ha sido Splendid Game with the with release of Shell, que no recibe daño a sí mismo. ¿Ven? Entonces, we have buffed Hellburner to Street My Lang. No sé qué pinchil es eso, pero bueno, es lo que acabo de explicar. Buffs más menos significativos. Siempre estamos nerfeando todas las cosas. Así que acá tenés la lista que yo ya la publiqué en la comunidad de... ¿cómo se llama esto? YouTube. Vamos a analizar. Over más 10% de durabilidad. Si tu over, al nivel que lo tengas, tenía cierta vida, ¡bloom! Súmale 10% de durabilidad. Eso es bueno. Para un over, no sé si tanto, pero para un robot que tenga defensa, sí. Vitias, esto va a ser muy bueno para ligas bajas y jugadores nuevos. 10% más de durabilidad. Igual no recuerdo si en algún nerfeo anterior... lo habían subido o no. ¿Qué pasó? Shutze. Se lo quiero ampliar acá. Shutze. Un robot que ni siquiera está en la tienda. Ni siquiera está en la tienda. Y me lo vas a subir. Espero que lo ponga. Porque yo creo que el mío en algún momento lo vendí. Corona. 7%. ¿Por qué no le dieron 10? Redondeame. No, 7% de durabilidad. Son robots que no tienen habilidades. Esto, o sea, no, estos dos no tienen una pija. El over por lo menos sale y vuela. El over creo que es el único que tiene la combinación de dos pequeñas, una media. Corríjanme. Para hacer un host, te vas a tu propio perfil, y te vas hacia abajo, o debe haber un botón por ahí en tu propio perfil que diga host. Apretas ahí. Escucha. Así que tenemos cambios en durabilidad por tres robots. No sé por qué. Lógicamente esto lo hacen porque tienen alguna data ellos. Tienen las métricas, la analítica. Corona. Ojo. Seguimos tocando armas que en el juego significaron una cosa increíble. Cuando aparecieron las paralizadoras horizontales, que son escopetas, hicieron un cambio tremendo. Me acuerdo que vos disparabas, hacías bosta todo, que paralizan más, que paralizan menos, que ahora paraliza de una, que ahora van a subir el rango de impacto. Se fueron toda la mierda. Después nerfearon todas las escopetas. Pues siguen todavía tocando las coronas y todas las mierdas. El intervalo de recarga le han bajado 0.02 segundos. Se va a sentir así. Se va a sentir. Mirá, fíjate, 0.02 segundos. ¿No la percibís? O tal vez sí. Es lo que yo decía más acá arriba. Gust y Halo. Escopetas. 10% de damage. De daño. Esto es lo que yo también te digo, que acá sí se va. Porque si vos tenés una Gust que saca 10.000, ahora va a sacar 11.000. Atento al Lupo y la Halo. Son dos armas. La Gust y la Halo son dos pequeñas, ¿no es cierto? La Gust es la escopeta chiquitita y la Halo es la chiquitita. Bueno, creo que yo tengo una Stellar Halo. O la Halo era la media. No, la Corona es la media y la Halo es la chiquita. 10 de daño. Fíjate que la Halo no solamente hace daño, sino también que te paraliza. Así que, ojo. Hay que aprovechar si tenés una buena levelea. No te vas a poner a tirarle MK2 ahora solamente porque le dieron 10% de daño. Raven Griffin y Hawk Queen. ¿Por qué Overbite a Shutze, Raven Griffin, Hawk Queen? Estas son de diamante para abajo, de plata para abajo. Raven, que lo habían tocado hace poco, 20 segundos a 18 segundos. Son 2 segundos, ¿eh? Para el saltito. Y tiene 2 saltos y un tercero con un coso. Ojo. ¿Qué dice? El 7% del Shutze es, creo que es por los 7 años de juego. Y yo hubiese ganado 70 o 77, hijos de puta. Griffin, 25, 22. 3 segundos. Acá el Griffin, para las ligas al principio, las bronce, soldado, muy bien el Griffin. Teniendo en cuenta que no tiene nada. Creo que en ligas bajas está lleno de cosas nuevas. No es, salen todos los viejos, es como volver al pasado, no. Te va a salir un Ares, culiao. Hao Queen, 50-52. Tengo entendido que el Hao... ah, no, el Hao Queen no. El Hao One es uno de los más rápidos. Bueno, no importa. 2 kilómetros más de velocidad. ¿Por qué? No sé. Vuela y tiene defensa. Si con el piloto va mejor, va a ser un poquito más rápido. No veo mucho Hao Queen por acá. Una linda imagen del mapa nuevo.
que va a ser muy bueno para farmear porque te vas a poder tirar al vacío y morir. Y books fixed, ¿qué pusieron? Yo uso Griffin, web puro robot, viejo uso. Bueno, vas a tener un bufeo. Se arregló el Hao Jun que tiraba el fueguito que se le quedaba pegado. ¿Sí? El Hao Queen es el rojito que tiene cuatro armas, es como un Blitz volador. Que se le queda pegada cuando cae y no se activa durante el vuelo. ¿Por qué salen esos bugs? No sé. Y se arregló el problema de que no se cargaba el hangar. Bueno, tenemos eso ahí, ¿sí? Pero pará, bancame más atrás, que habíamos visto lo de los drones. Y los de los drones... En importa. Ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Era muy difícil, o sea, es muy complicado. Cada uno tiene un sistema diferente. Yo sé que en el celu, a ver, voy a abrir yo acá. Tenés que poner host. Yo no puedo hostear porque yo estoy transmitiendo en vivo. Pero vos tocas arriba tu usuario y hosteas. Bueno, a mí no me sabe. Bueno, qué sé yo. Gracias al Team Check. Y gracias a todos los que me están hosteando. Que yo tendría un coso acá para ver, pero no me lo está... No me lo está mostrando. Quisiera ver. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a ver el tema de los drones. Y esto se complica porque si llegamos a sacar una buena combinación, de todas formas lo ideal sería verlo, ¿no es cierto? Sería verlo. Traducime acá. Fua, de drones solo tengo tres drones y como van a, me parece que acá van a, en este evento, en este cumpleaños, van a regalar drones. ¿Por qué? Porque si han reestructurado todo, ¿para qué lo van a estructurar y no se lo van a dar a casi nadie? Creo que van a dar drones como hijo de puta. Así como han dado chips por abrir War Robot, te dan un chip. Bueno, se convertirán en unidades únicas. O sea que ahora el drone no lo vas a poder cambiar a tu gusto. Bueno, yo quiero que cure, pero también que paralice, que congele, que drene. No, ahora el drone va a ser específico para cada cosa. Un drone para curar, un drone para resistencia, un drone para ataque, un drone para la pija doblada, todo. Cada dron vendrá con un número fijo de ranuras de microchips. Esto ya lo leímos. Cada dron tendrá una habilidad única basada en los roles, que al principio será un microchip incorporado mejorado. O sea que tenés un microchip incorporado, ya fijo. Este será Drone Ability. Listo, la habilidad del dron aumenta de daño. Y un espacio. Mira, dos espacios le han dejado. Acá vas a poner lo que vos quieras del tipo circular, del tipo A de efecto. Y el dron tiene la habilidad de aumentarte el daño. En este caso es un ejemplo. Los drones tendrán menos ranuras. Claro, ahí vimos que tienen dos. Lo que significa que serán más baratos de ensamblar. Como diciendo, y si tiene menos ranuras le va a meter menos chip. Que significa que menos plata por los chips. Esto ya lo leímos. Desde el lanzamiento de los drones en el 6. Hemos tenido mucho tiempo para analizar su rendimiento. Los drones demostraron ser demasiado complicados e impredecibles. Cuando se trata de la construcción de microchip. Rara vez sabías cómo exactamente... El dron enemigo ayuda a tu oponente. Además, tenías que buscar combinaciones de tragamonedas favorables para armar el construir. Quiere decir que combinar este con este, que al principio a alguien se le ocurrió y andaban paralizando, congelando y drenando y haciendo todo con un solo coso. Después lo cambiaron y se hizo más difícil. Entonces, ahora, en vez de subir un 2% el congelamiento o la drenada, o sea, la corrosión o la paralización, un 0,01. Entonces ya era muy rebuscado. Porque ¿para qué te lo ponen si cuando lo vas a usar después dices, uy, no, congelan o hacen la habilidad muy rápido? Bájasela. Entonces, da lo mismo. Si en la batalla, oh, culia, porque congele de golpe, bancatela. Y ahora va a congelar casi nada, igual que el arma. Anda la concha de la lora. Había algunas mega combinaciones. A mí me gustaría un dron que te cure bastante. Muchos buscamos a... Volví a YouTube. Fede, si ahí tenés videos de YouTube, la concha de tu madre. ¿Cómo? Agua de manantial, se veo con ser bien, Proca. Así que bueno, fíjate lo que hicieron ellos. Repito, la tiraron, vieron que algunos dijeron, uy, qué bueno, hagamos esto. Ey, no. Bájale, lo que están haciendo que no sea tan abuso. O sea, básicamente quieren que vos sigas igual, pero con cosas nuevas que no te beneficien mucho en diferentes cambios. Vas a seguir jugando lo mismo que el año pasado. Ah, pero con piloto, con drones, pero no vas a hacer más, vas siempre ahí. Se le fue un poquito de las manos, lo nerfea, lo modificaron y ya directamente ahora lo simplificaron. Tiraron a la mierda todo. Niveles de los drones y ranuras. Ya tenemos A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Las ranuras. Esto, papo. ¿Sí? Que lo han puesto con simbolitos.
El número de ranuras de microchip vendrá definido por un nivel de dron, que me acuerdo que para comprarlos no te decía cuántos, había un símbolo. Bueno, o algo así. Tenga en cuenta que la lista está sujeta a cambios antes del lanzamiento. O sea que te lo pueden cambiar. Lo más probable es que ajustemos las ranuras para algunos de ellos en función de los datos de nuestro servidor, datos de esto, de si lo compran o no. Pero puede ver el patrón. Cada dron tiene su papel dedicado en un campo de batalla. Dicus, el nombre de un dron, por ejemplo, favorece la defensa, mientras que Sharpship Trooper hace honor a su nombre y presenta la ranura A para agregar su potencia de fuego. Este culio. Ya tenés A, paralización, congelamiento, lo que verga. Defensa, reparación, ataque y armas. La E. Y acá dice, introdujimos un nuevo tipo de microchip. El tipo F presenta escudos de energía que se activan en ciertas situaciones. Y acá cagamos. Esto es un last stand, un overdrive, que se o un nitro unit que se activa en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si te bajan 30% de vida en menos de 5 segundos, ¡bloom! Un escudo de Ares. O ¡bloom! Una X. O ¡bloom! Lo que pinchila sea. Entonces, de golpe vas a estar con un Strider. Lo voy a matar. Un Nirvana. Lo mato. ¡Boom! Le sale un escudo culeado que no lo vas a poder matar. Ahora, robar la kill, vas, si es que usan esto, ¿no? No todos van a tener el tipo F. Pero te puede salir de golpe que estás por matar una y ¡boom! Te saca un escudo, se le carga la habilidad. Cell sintió el verdadero terror. ¡Están hosteando! ¡La puta madre! ¡Están hosteando! Bueno, como puede ver, potencial solo ve el máximo 4 microchips. Ahí está. ¿Viste que teníamos 8? Tenías el dron al medio y 8 lugares. Y vos andabas viendo, le pongo el triangulito, el circulito. Bueno, ahora de 8, lo máximo que va a existir en un dron, excepto que después, el año que viene, a fin de año, cuando estemos haciendo Halloween culeado. ¡Uy! ¡Un dron! Que es una calabaza, culia. Va a ser Fortnite esto. Esto va a ser Free Fire. Con 66 microchips. 6 por el satánico. Sabiendo que lo más grosso que vas a alcanzar ahora, después de este rebalance, son cualquiera de estos drones con un máximo de 4 microchips. Y basta. ¿Cuáles son las combinaciones? Estas posiblemente cambian. A, B, 2 de A, 2 de B, 2 de A, una mezcla. Este está bueno, abate. La avispa tiene uno de cada 3. 4, 5 tiene este. Acá hay 5. Ojo, ¿quién tiene la avispita? Bueno, escucha, vamos a hacer una pausa. Todos los equipados, bueno, además no habrá necesidad de microchips de batería, por lo que los eliminaremos luego y reembolsaremos sus propietarios. Claro, la batería era la energía que tenía el coso. ¿Se acuerdan que el dron, por ejemplo, tenía 10 de energía? Significaba que vos solamente le podías poner microchips que no sobrepasen los 10. Este microchip, para ponerlo, ocupa 3. Bien, este ocupa 18. No iba a entrar. Tenés que poner microchips que no superen la cantidad de energía que tenía el dron. Como ahora tienen una cantidad de energía menor, ¿sí? Y limitada. Esos microchips, se supone que vos los ponías y aumentaba la capacidad de energía para poner un chip legendario. Bueno, ahora chupa la verga. Así que todos esos microchips, si tenías un montón, van a desaparecer y te van a dar algo. ¿Ves? Recibirá 2 microchips tipo F, que son los de los escudos, como veremos acá, del mismo nivel por cada microchip de batería que tuviera antes. O sea, es un cambio. Los microchips que aumentaban la energía del dron, ahora van a ser microchips. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Son 3 escudos. El Ansi, el azul, el amarillo Aegis y este, no sé qué. El violeta del Ares. No, el Aegis era el amarillo. Bueno, se entiende. Gracias a todos los que están hosteando. Bien, la puta madre que los pare. Escucha. Hasta ahí vamos bien. Creo que ahí vamos entendiendo todo. ¿Me dicen si estamos entendiendo? Estamos bien, ¿no? Interactúa con nosotros, Fede. Eso lo sabe medio mundo. Hace 3 semanas es lo mismo. Se está enojando Damián Bruno. ¿Quiere un ban? ¿Quiere un ban? ¿No ves que estoy dando una cátedra? ¿Quiere que me ponga a leer las pelotudeces que están escribiendo? Como por ejemplo, jajajaja. Yo tengo varios de esos microchips. ¿Eso quiere que lea? Sí, ¿para qué los pongo allá arriba en la pantalla? Para que se vean. Tengo 80 microchips de batería. Bueno, te van a dar 80 microchips de escudos. Una hora leyendo. Bueno. Baneame. Bueno, vamos a jugar. ¿Se entendió, no? Porque después lo van a explicar 1000 veces. Pero básicamente es esto. ¿Por qué quiero explicarlo yo? Y acá vemos toda la evolución. Porque después pasó el principio que íbamos a jugar War Robot.
Nadie entendía una poronga. Decía, ah, no, esto es. Y al otro día, no, no, pero si no era. Ah, no. Y una información, básicamente, es esto. Y sujeto a todas las vergas. Y acá tenés las habilidades de los drones, que esto les va a gustar mucho. Esto sí, esto es ya como robot nuevo. Estos son, recuerden, estos son los nombres de los drones. No nos interesan estos drones culeados, nos interesan los legendarios, lógicamente. El ojo nebulosa, la avispa, y que yo sé que ya tienen muchos estos legendarios. Fede, comprame el sub de Amazon Prime. ¿El sorteo? ¿Qué sorteo? Intensificador modulativo. Después de usar el módulo activo, ¡ojo! Aumenta la producción de daño del robot durante 2 segundos. El ojo es el ojito que dispara. Poner que vos saltaste, tong, usaste el módulo activo. Entonces el dron que dispara aumenta la producción de daño. O sea, aumenta el daño. Está bueno porque usás algo. Lo vas a gastar en pilas. Acordate que los drones iban a ser usados con pilas. Que después, ¿qué hicieron? Le sacaron. Ya no valen pilas. ¿Se acuerdan que para elegirlo vos gastabas pilas de energía? Que lo sacaron y estaban todos felices. Ahora usamos los drones gratis como los robots, que no te piden para sacar los robots. Bueno, ahora en el ojo, al usar un módulo activo que es con pilas, te aumenta el daño. Nebulosa, que muchos también lo tienen. Si el robot recibe X cantidad de daños en tantas cantidades de segundos, restaura instantáneamente una parte de su durabilidad. Ese es muy bueno. Eso es muy bueno. Te cagan a tiro, ¡bloom!, te aumenta la vida. Ponésele un Fernir, te vas a volver loco. El sorteo del link está en el video nuevo de la versión 7.0. ¿Eso ya lo hicimos o no, Steel? No me baneen. No baneemos a nadie sin que se lo merezca. Por ejemplo, Taveras, te lo mereces. Ya te voy a banear, a ver. Nada. ¿Ya lo hicimos el sorteo ese o no? Bueno, agrega un efecto de daño en el tiempo al arma del dron. O sea, la avispa te da corrosión. Bien, listo. Del dron, no tuyo, del dron. El dron. El planeador, que es el coso que tiene, que es así. Hola, Fede, recién llego de mi trabajo. ¿Podrías saludarme? ¿Qué contas? No sé nada de lo que está pasando. ¿Viste las imágenes del nuevo bot y el no nerfeo del hack? Vas a tener que ver este video de pe a pa, porque hicimos toda la review y la estamos terminando. Crack. Vas a tener que ver este video de pe a pa. Hablamos del titán, hablamos de las armas, hablamos del Orochi, hablamos del rebalance, hablamos de los nerfeos, de los buceos, y estamos terminando ya con el cambio de los drones, que nos fuimos directamente a la página para ver. Listo. Cuando el robot emerge del cambio de fase del phase shift, repara una parte de durabilidad inmediatamente. ¡Ojo! ¿Para un Nirvana será esto o yo lo interpreté mal? Bueno, no importa. Y este otro Octane, que no sé cuál es, disparador al minigun. Con este chip y gracias a su gran capacidad de munición y alta velocidad de disparo, creo que yo lo tengo, su dron puede usar fuego de supresión. El dron puede disparar independientemente de su robot. ¿Esto es un chip? Bueno, ahí tenemos un par de cosas. Reequilibrio de microchip. No vamos a leer todo esto, pero se entiende que acá T3, T4, toda esta mierda en los niveles de los chips. Y acá tenés los nombres estándares de cada chip, el supresor congelado, todos los nombres, ¿sí? Del tipo A. ¿Entendés que tenés el tipo A, B, C, D, E, F? 6 microchips. Cada microchip, el A, el chip A, tenés un montón de chips A que hacen diferentes cosas. Del tipo B, tenés un montón del tipo B. Bueno, ¿qué hicieron en cada uno de esos? ¿Sí? Porque cada A tenés T3, T4, T3. O sea, fíjate lo que han hecho estos tipos. Por ejemplo, vamos a agarrar un chip de tipo A. Perfecto, este. Bien. En T3, antes tenía 70. Y ahora, está bien, no le hicieron nada. Antes en T4 tenía 100. Después, 120. Acá hay un buff. ¿Ok? Antes, acá aparentemente 25-30, buff, 40-60, buff, 50, ¿ves? Acá esto está igual, o sea, eso es lo que tenemos que ver. El tipo de ataque que nos interesa mucho estos chips, por ejemplo, un 10% y 17 lo han dejado, un 15%, un 18%, llevándolo a T4. O sea, yo creo que han aumentado los T4 para que vos gatilles y gastes oro para meter a T4. Mira, un 15% de aumento, 35%. O sea, le han dado mucho. Ten en cuenta que te lo pueden cambiar en cualquier lado. Entonces, en defensa, si vos con este en T3 sacabas 35, bueno, ahora vas a sacar 45 puntos. Y en T4, 60, 80. O sea, bastante, le han dado bastante. Reparación,
3.000 reparados en T3, 30.000, 60.000. Han bufeado los drones. ¿Por qué? Porque quieren que los usen. ¿Ok? Bájame para abajo. Listo. Vamos a ir a una pausa y nos vamos a jugar War Robot. ¿Okidoki? ¡Bueno! ¿Sí? Poneme la música, la concha de tu madre. Perfecto. ¿Estamos todos correctos? ¿Estoy yo acá? Bien. Vamos a hacer una mini pausa y voy a jugar War Robots un poquito. Pero déjame hacer una pausa. Déjame que ponga esto. Estamos todos bien, ¿eh? ¿En qué liga estás? Ya les voy a mostrar todo. Enseguida volvemos. Un minuto. Me comí todo el paquete de galletas. Ya vengo. Ya vengo. No se vayan, pinches. Enseguida volvemos. Ya vengo, che. Me voy al chat de paso, me llevo el chat. Your body on might keep it up all night, don't let me down, da da down. All night, give me that love. All night, give me that love. Yeah, don't let me down, da da down. All night, give me that love. All night, give me that love. All night, give me that love. Yeah, don't let me down, da da down.
salsear. ¡Ay, Dios! No, bueno, vamos a la primera autor, que era un chamamé. No. Ya estoy con ustedes, chicos. Suscríbete y dale like al canal de YouTube. Ok, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los chicos? ¡Ojo! Para, no me gusta eso. ¿Por qué no sale? Alex Toscano 79 Cheer. X5. Bueno, chat, ahora que Fede no está, síganme en mis redes sociales. Aparezco como Fede en directo XDXD. No. Si no sabe de quién. ¡Oh! Me bardean por WhatsApp. Bueno, escucha. Déjame que configure eso porque no me gusta que salga el triangulito de mierda ese. Vamos a tirar una partidita. ¿Ojo? ¿Se me tildó guarro? Ah. Hay un problema. Alta música, tenés, pa. Salió. Son las 7 y... ¡No! Vamos a tirar una partida mientras. Quiero arreglar eso, porque por ejemplo, cuando ponen los beats o la pinche, la tiene que salir un dibujito ahí. Yo no sé por qué no está saliendo. O sea, en beats, Allerbox, me voy a Allerbox, que es lo que estamos gustando. Test beats. Fede-en-directo cheer. X1. This is a test beat alert. Ahí está. Canje en algo, culiado. A verte hosting. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. Sound, dale. Para. Aler. Alex Toscano 79 Cheer. X5. A ver, ojos. Fede-en-directo. Pero ¿por qué no sale al X100? This is a test beat alert. No. ¿Por qué Alex, cuando él pone las cosas, sale el triángulo de mierda? Para. Bueno, vamos a configurar. Yo sé que ustedes se quedan acá ya. Déjame configurar un poco, porque si empiezan a... Ojo, no canjeen todavía sonido ni nada, porque llegan a canjear y no sale acá, yo me quiero cortar las bolas. ¿Me entendés lo que te digo? No sé por qué se desconfiguró. Yo no toqué nada. Por ejemplo, Sound Alert. ¿Ok? Sound Alert es la musiquita, la hora de la turbo paja y todo eso. ¿Bien? Sound Alert. Sound Setting. Bien, Sound Alert no sale. ¿Viste lo que te digo yo?
Vamos a hacer un sound level. Play test. Hey, capa, capa, hey, capa, capa, hey. Bien, perfecto. Funciona. Creo que va a salir otro. Ese es sound level. Alertas de Extreme Labs. No. Alex Toscano 79 Chir. X5. Descuida, Fede, es normal que no me acepten en los grupos. Cara decepcionada. XDX Nah, no te creas, de seguro se desconfiguró. Hay algo que no se ha hecho correctamente. ¿Pero qué sale el triangulito y no lo que yo puse? ¿Me entendés? Beats. Es los beats. Es los beats. Vamos a salvar. Voy a probar yo un test. Test beat. Fede guión bajo en guión bajo directo chir. X100. This is a test beat alert. Si yo, por ejemplo, quiero... Bueno, sale TIR. ¿Por qué estoy con la configuración que estuvimos esta mañana, en realidad esta tarde o esta media tarde, en el video de World Rabbit que está en YouTube, completando la tarea de las kills? Había un gordo hijo de puta que no me dejaba pasar. Si no lo viste, pasate a verlo. No sé por qué no se arregla lo de los bits. Mirá. Imagínate un charanga acá, ya me dicen recagado de tiro. ¿Por qué? Dylan Nazareno 625 Chir. X5. Hola, Fede, saludos desde USA. Imagina que algún día War Robot salga para PlayStation. Sería genial. No te digo que no, ¿eh? ¿Por qué salen, boludo? Mira cómo salto para... ¡Oh! ¡Shock Trainer! ¡Paren! ¿Y por qué este tipo me está tirando? Te voy a disparar, no me importa. Miré leche, ¿eh? No. No me gusta. No me gusta que salga esa mierda, boludo. Regalos y cheers. ¿Qué es regalos y cheers? ¿Qué son los cheers? Stream... ¡Ah! ¡Canje en una pija! ¡Canje en una pija! Un cheer. O alguien ponga un cheer. ¿Qué son los cheers? Cheers. Cheers es una cosa y beats es otra cosa, ¿no? En realidad son lo mismo. ¿Qué diferencia entre cheers y beats? Son unos hijos de puta. Pongan un cheers. ¡Ah! Ya sé qué es lo que es. No canjeen nada. Todavía no canjeen nada. Yo sé lo que es. Yo estuve configurando una de estas que ya se lo voy a mostrar. Cuando regalan una suscripción, sale, caen unas cosas. Que ayer no sé si salieron o no. Pero el otro día sí, lo hicimos en vivo. Mi overlays. Ay, anda, sabe dónde pinche. Regalos y cheers. Preview, acá está. Claro, cheers y beats es lo que yo tengo que desactivar. Esto es lo que la configuración, boludo, esto es como estar en la NASA. Bien, setting. Subscribe alert, cheers alert. Beats. Ah. Pero si está desconfigurado esto. Mira,
Alex Toscano 79 Cheer. X5. Son como los bits, es la moneda, y los cheers son las figuras o los emotes para donar los bits. No entendí, ¿qué me dijo? My. Ah, my. Bueno. Alertas de stream. Bueno, pego esto y ya está. Calculo que con esto lo solucionaría. Bueno. Subscribe y ride es lo único que sale. Qué lástima el tip alert. Porque si... Qué culiado, boludo. Yo había editado. Ponele que alguien dona 1000 bits. Una cosa cae en una nube. Pero bueno, ya lo veremos. Está salvado. Creo que ahora ya está todo bien. Chiteen lo que tengan que chitear. Vamos a jugar World Robots. Ah, listo. Host beats. Launch. Está todo perfecto. Aumento de recompensa, no. Bueno, escucha, voy a cambiar todos los drones, los robots. ¿Por qué? Porque mañana se viene todo el puterío. Así que observen esto. Yo llego Steel Jacks. Vamos a sacar todo. Ojalá hubiese un botón para sacar todo, pero no se puede. Vamos a editar las cosas como las teníamos. Los Lincoln Hawk. El Dimitri Kurnekova. El escorpión, que ya veo que le voy a hacer el escorpión, porque toda la energía que se come el escorpión, mami. Acaba de venir Dimitri. El leche me parece que se puede quedar. ¿Por qué sale eso? Alex Toscano 79 Cheer. X5. Me gustaría cantar una canción de reggaetón, pero tengo flojera escribir XDXD. No me gusta que salen esas mierdas, boludo. No me gusta. ¿Por qué no salen las alertas, boludo? ¡De mierda! Estoy en Twitch. Y estoy haciendo los beats. Beats alert. Enabled. Layout. Layout. ¿Qué es layout? Sí. Y sí, culiado. Mira. Fede-en-directo-cheer. ¿Qué pija? This is a test beat alert. Si conseguía Fernir... No me gusta el Fernir, ¿eh? No me gusta el Fernir. O sea, es un robotazo, me culean, es barro, pero no me gusta. Lo tengo en Steam y no, nada. No me gusta el Fer. Es que yo no soy tanque, boludo. Yo soy rushero, campero, no soy tanque. Otro Lincoln Hawk. Es que sí. Va a haber dos Lincoln Hawk y un... ¡Oh! Dos Lincoln Hawk y un Pitón. Y un Dimitri, a la bosta. Fíjate que capaz es el precio de las alertas. No. Porque el precio es de 5. Va, el precio es de 0. Claro, ve, archivo, open font, open alert. Mira, voy a testear que me dan 100 bits. Ojo. Disable.
fede-en-directo-chir. X1. This is a test beat alert. A ver, dale. Tira una. Tiren una. Creo que ya la solucioné. Una de uno, de no sé. Me cago en la puta madre que lo remil parió. Debería hacer que podríamos canjear un insulto tuyo como en YouTube. ¡Ah! ¡Al fin una buena idea! Esa es una buena idea, ¿eh? Saludito de Uruguay, dice Gustavo Dani. ¡Oh! ¡Uy! Me mandan audio, perdón. Alex Toscano 79 Chir. X5. El mínimo es 5, no una XDXD. ¿Ya se solucionó? ¡Vamos! Bueno, seguimos sacándole las armas al bot. Anda bien el cerebro, me está gustando. Para ponerlo en un segundo hangar, te digo, ¿eh? Fede, si consigue un Fenrir, ¿qué armas le pone? Ninguna, porque no sé. No me gusta el Fenrir, boludo. El Fenrir que saque un arma, boludo. No me gusta eso. No, porque es un tanque. No me gusta. Tampoco me convence el Tyr, tampoco, porque es como que saca el arma. O sea, poneme las armas que tengo que poner y ya está. ¿A dónde está el otro Lincoln Hawk? Mira, el Nightingale Judel. Bueno, eso lo vamos a poner en otro hangar con el Spectre y todo. Acá está. Me gusta el diseño del cerebro, me gusta el cerebro. Yo voy a contar. Que una lástima. Que son buenos bots, ¿me entiendes? El Fenrir, el Tyr, pero. Quiero tener las armas, culeado. No. Que. Ah, la tenés y caminás. Y si no la tenés, la saca para. Culeado, ¿cuántas condiciones me querés poner? Todo el tiempo poniendo condiciones, culeado. Son unos culeados lo que escriben, ¿eh? Bueno. Triple Charger. Perfecto. Con módulos. ¿Qué tenía el culeado este? ¿Este qué tiene? Termonuclear se lo vamos a sacar. ¿Este cómo es el poderoso? ¿Cómo es el poderoso? Le vamos a poner, lógicamente, las... Magneter. Tenete un arma, Federico. Tenete un arma, Federico. Tengo tantas armas ahora que no sé qué ponerme, boludo. Bien, y lógicamente Magnitar. ¿Por qué la combinación va a esta? Primero porque no tengo las otras drenadoras, pero yo te paralizo y te dreno. A 600 metros. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Eh? Y te paralizo también con mi piloto. ¿Pinturas? Pero esta me da 5% de cosas. Listo, tenemos tuneado esto. Pasivo, todo el daño. Todos los thermonuclear reactor. Este... Este. Y este. Perfecto. Listo. Tuneado uno. Va el segundo. Pesado. Lógicamente le voy a poner las explosivas. Incinerator. Qué linda la avalancha también, ¿eh? Tuki. Doble incinerator. Me falta la otra. La otra escalada al costado. Como no tengo, ¿qué le voy a poner? Una Quaker, me parece. Una Magnitar. Una Quaker. 500 metros. Al 7, es lo único que tengo bien.
¿Ve? Acá empieza la hibridación, boludo. Ojo que acá yo tengo este que paraliza. Y acá yo podría ponerle el otro piloto. ¿Cuál es el otro piloto de este? No, este es para el pitón. ¿Cuál es el piloto del Lincoln? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el piloto del pitón? Del Lincoln. Este nomás. ¿Qué? Yo no entiendo nada, boludo. Bueno, como está en nivel 5, le vamos a poner. Termonuclear a la bosta. Al pitón, lógicamente, esto ya está tuneado. Fortifier y Armor Kit para ser más resistente. Este es el más débil que tengo, ¿eh? Este es el más débil que tengo, pero tiene un buen sistema de ataque. Nivel 5, un Crimson al nivel 5. Este es poderoso. Este le vamos a poner un poco de ataque. Tic-tic. Oh, Dios. No, Federico. Corte el inter... Ay, Dios. Bien. Este bicho va muy bajo, fíjate, ¿eh? 4-3-3-3-3-3-3-3-3. Y Dimitri Kurnekova, como es un bot que... ¡Ay, pobrecito Chris! Que se acaba de gastar y tirar por la borda 1000 puntos del canal. Pobrecito, explíquenle, Chris, ¿qué acabas de hacer? Acabas de cometer uno de los peores pecados capitales. ¿Qué te duele qué? El orto. Para, no gasten en micromood. Lean. Antes de canjear, lean. ¿Por qué? Porque pierden puntos. 1000 puntos son mucho, boludo, para perder 1000 puntos. Mil puntos son un montón de agua de manantial, mensaje destacado. Dale, tírame. Mira el Fernir. Oh. Uy, Fede. Vamos a hacer la sucia, vamos por acá abajo. ¿Qué pasó, Chris? Fede, la humildad es el mejor valor. Habría que comparar, no sé cuáles otros hay. Porque yo creo que no, debe haber otro mejor. Porque la humildad se refiere a vos mismo. Y yo creo que no es mala. Pero si existe algún valor que refiera al otro, me parece que es superior. ¿Me entiendes lo que quiero decir? La humildad refiere a vos mismo. Si podés referir al otro, tendría un punti- para, según mi perspectiva, tendría un puntito más a favor. Bueno, Cody Ryoga debería seguirme en YouTube para ver y estar atento de todas las cosas que me suceden en el canal. Por ejemplo, hoy se publicó el segundo short en donde muestro las cajas que abro. Pásate a verlo por el canal. Ven en directo. Sí, pásate porque ahí lo puse. O sea, está la segunda parte. Son fragmentitos porque lo fuimos haciendo por fragmentos. Así. ¡Ay, la puta madre que los parió! ¡Cómo me asusto! Alex Toscano 79 Chir. X5. Yo no tengo muchos puntos porque se tildaron los puntos. Y tuve que reiniciar y solo tengo 5k. Fede, ¿conseguiste 9000 de fichas del mercado negro? Fede, ¿cómo conseguiste? Ah, escucha. No sé. Ah, no escriban la palabra. ¿Sí? Porque los algoritmos están heavy porque lo utilizan para discriminar y racismo y todas esas cosas que no nos gustan a nadie. Así que es por eso que te banearon la palabra. Pero yo sí te lo leí. Vamos por parte. Lo de las cajas,
Las abrí y van a estar publicados. Ayer se publicó uno, hoy se publicó otro. Unos videos shorts, que son videos cortitos, en donde muestro, estábamos con el tío Rolly y con Depor abriendo las cajas. 9,000 y pico de llaves. Cofres de 1,000. ¿Sí? Yo creo que ya mañana sale el otro video, que es donde me... Bueno, no les voy a gozo. Pero vayan y véanlo. Son cortitos, un minuto, duran 60 segundos. Mira. Hola, bitch. Hola, bitch. Y te paralizo in the air. ¿No lo paralizo? ¿Ves que el módulo anti-sigilo lo tienen que bufear, boludo? Y los 9,000 fichas en jugando, porque es verdad. Jugando y poniendo algunos que otros módulos, pero no tanto. Pasa que hicimos muchas tareas, partidas ganadas y todo, así que ahí jugando. Pero la abrumosidad de cantidad de llaves es por el pase de batalla, chicos. Recuerden el pase de batalla que te da muchísimas llaves. Ahí conseguí, yo creo, la mayor cantidad de pase de batalla. De llaves con el pase de batalla. ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, jugar nomás por divertirme. El siguiente boga MK2 es el Lich. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Es el Pitón. Boom shakalaka. Dale, bitch. Poné tu face, dale, poné tu face, papi. Dale, dale. Ponga. Soy buen piloto de Crimson Hawk, ¿eh? De Linson Hawk y Crimson Hawk y Lincoln Hawk. Estoy tratando de ser buen piloto de Pitón. Ojo, atención, 100 metros. ¿Y este? A la voz te leche. El last tante curó, te salvó la vida, pero mira. ¡Boom! ¡Shakalaka! ¿Y a vos arriba? ¡Boom! ¡Shakalaka! ¿Y quién pasa? ¡Ole! ¿Y ahora? ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡No me vengas encima, gordo! Viene con toda la verganza este, ¿eh? Viene con toda la verganza. ¿Cuándo sale Raven? Raven. Pobrecito, Raven quedó en el olvido. Pasa que no está a la altura, ya es un robot viejo, boludo, jubilado. Y es de los últimos robots que salieron que no tenían ninguna habilidad buena. Más allá del salto. Me encanta el Raven, te digo, ¿eh? Pero a la hora de competir... No se puede competir. Alex Toscano 79 Chir. X5. Fede, cuando hay pilotos que te aumentan la duración de tu módulo activo, en pocas palabras, creo que puedes aumentar hasta 8 segundos tu módulo antisigilo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Saludos, Fede. IOS. ¿Dónde está Steel? Méndez, Joto, jaja, saludos de Cancún. Bueno, expulsado Fede 1 Antonio por escribir mayúscula. Bien, maestro. No, no sé dónde están los chicos. Están todos por acá, crack, ¿eh? Saluditos a Ronnie. Está Ronnie. Bueno, ¿cuánto vamos de directo? Bueno, vamos a hacer un poquito más. ¿Y quién te dice que nos vamos a YouTube? El nuevo robot que vuela también saca 2 de las 4 armas medias que tiene cuando se transforma. Entonces no te gustará. No. Bueno, depende. No me gusta el hecho de que si vos tenés la pija, no la saques. ¿Me entendés? Dale, Fede. Pero saca el blog mayúscula, por favor, que te van a seguir baneando. Te van a seguir baneando el sistema. Bueno, vamos a plantear una situación que es el hangar número 2. Vamos a poner... Loki. Bueno, yo no me tildé, pero se tildó esto. Ay, Dios.
No veo mi chat fijado. ¿Qué chat fijado? ¿Qué chat fijado? Si no se puede fijar el chat. ¿Te casarías conmigo? Me cago en la puta. Alex Toscano 79 Chir. X5. Entonces, como yo tengo pija, ¿puedo ir a la calle con la pija al aire? No, no, estoy hablando de los robots. La Ardent Gust. Si yo no tengo la Ardent Gust, ¿de dónde querés que saque la Ardent Gust? Sí la tengo, ¿no? Pero está nivel 1, queridísimo amigo. Tengo nivel 1, saldría mejor la Rhyme. Y aparte está... ¿Está bufeada o nerfeada al final? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Que estaba bufeada o nerfeada? Bueno, vamos a poner el Ardent Gust a la bot. Que es prácticamente la misma. Bueno, Carnage se va a la mierda, Carnage. ¿Qué hace acá el Carnage? Ponemos... Cancerbero podría ser... Quiero Camper de este lado, ¿te das cuenta? Butch. Butch le podría, boludo, poner la... Ojo, ¿eh? Al Butch le podría poner una Stellar Hornet, una Solid Gauss. Ojo, ¿eh? Una Futuritic Nucleon. ¿Qué tal? Un... Ojo, ¿eh? Podemos probar un... Vamos a hacer esto. Voy a ponerle Futuristic Núcleo en el culeado este. Y ir a Rusher. Ah, no, qué culeado. Me cago en la verga. ¿Por qué ponen al revés las armas? Y la Biomechanic Núcleo está allá atrás. Y acá tengo otra Núcleo. No me digas que no tengo otra núcleo, boludo. Podríamos tirar avalancha. Pasa que son avalancha. Bueno, vamos a ir con avalancha 500. Con... Incinerar todo en 500. ¿Listo? Una buena combinación. Y la Futuristic Núcleo. Le vamos a poner. Esta al 8. O. Está bien. Vamos a tirar la que tiene al 8. Ahí está. Bien rullero. Se la pinta, ¿no? El Butch. Bien rullero. Bien rullero. Media distancia, boludo. Una locura. Bien, sácame esta mierda. Cancerbero. Podemos tirar un Fury. ¿Dónde está Fury? La huela, boludo. El Nighting. Los Scorpion. Me cago en la puta. Alex Toscano 79 Chir. X5. ¿Por qué no pruebas con las Ghost? Y cuando se te acerquen cambias a la Nucleon. Porque la Gauss se la voy a poner a esta. No pega mucho, pero sí me gustaría levelearlas a todas las Gauss. 661 es cortito. A este sácamelo. El Cancerbero está muy bueno, pero... Acá va a ir la Wayland. Imagínate la Wayland con un módulo de escudo y la pija. Acá tenemos módulos de... Y a este... ¡Ah! Tenemos otro Fury. Bueno, puede abrir una Stellar Hornet. Y tengo otra Hornet por acá, ¿no? Acá está. Una Hornet al 7. Está totalmente mal la Hornet ahí. Stellar Hornet al 1. Cuesta mucho también. Me cago en la puta. Levelearlas cuesta mucho. Levelearlas estas armas... Mira. Una más alta que la otra.
Dale, culiado, ¿dónde está el arma, boludo? ¡Qué hijos de puta! ¿Dónde está? ¿Dónde está la Stellar Hornet? ¡Me cago en la verga! ¿Dónde está la Stellar... ¿Quién tiene la Stellar Hornet? Falta otra Stellar Hornet. ¿A dónde está? ¿A dónde está, culiado? ¿Por qué me hacen esto? ¡Me hacen perder el tiempo! Tengo flux. Está el cos. Alguien que me diga dónde está la Stellar Hornet, por favor. Que no la veo. No veo la Stellar Hornet, ¿eh? Bien. ¿Dónde está la otra Stellar Hornet? ¿Tenía una? Nunca te dieron dos, Fede. Me dieron una. Ok, bien. Entonces me dieron una. Concha de la verga. ¿No tenía dos yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Listo, ir a la batalla. Tanto quilombo. Liberty on sharing 10 bits. ¡Bueno, bueno! Liberty-on-cheer. X100. Hola, Federica. Llegué, jiji. Pero, culiado, ¿viste que te digo yo la concha de mi madre? Yo quería que puedan... Yo te dije. Default. No quiero un default. Quiero editar los 100 bits. ¿Ves? Yo sabía, culiado. Yo lo tenía preparado para que pelen la verga, boludo. Ay, Dios. Yo te digo que yo tenía preparado acá los cosos, mira. Voy a poner esta. Select. Y voy a poner esto. Déjame ver. Claro, boludo. Upload, lo mío. Ese. Y te lo voy a poner por coso. Ya son las 7 ¡no! y media. Es la hora de la turbopaja. Vamos a testear los 100 bits. Te lo voy a dar en honor.